Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para ti y pensando en ti. El día de hoy vamos a decorar esta taza con la técnica de puntillismo, ¿sale? Vamos a empezar esta taza a decorarla con puntillismo. Yo previamente en un cartoncito corté un corazón de esta forma y se lo voy a pegar con ayuda del masking. Voy a colocarle este corazón a la taza directo para que pueda yo trabajarlo. Yo voy a colocar estos puntos, los voy a colocar por fuera del corazón. Voy a hacer un margen y voy a colocarlos por fuera del corazón. Entonces, lo que necesito y ocuparía para este caso es que la pintura que yo voy a ocupar tenga este efecto 3D. Voy a revolver el efecto 3D junto con mi pintura que voy a ocupar. Toda la demás taza la voy a dejar en blanco, va a ser este su color normal, y los puntitos los voy a poner con efecto 3D para que no se caigan y para que queden bien adheridos a mi taza. Voy a colocarles, le digo, el efecto 3D junto con mi pintura. Con la ayuda de mi pincel voy a revolver perfectamente este efecto y la pintura para que se adhiera bien a mi trabajo. ¿Ok? Ya coloqué ese que es en color morado. Bueno, ese es lila, este de acá es morado. Todos ya tienen un pedacito de efecto 3D para pintarlos. ¿Ok? Una vez que ya revolví, ¿mandé? Sí, yo creo que como dos gotitas de este, porque es muy poquita la pintura que voy a usar, entonces no es necesario desperdiciar tanto. Acuérdense que el puntillismo, pues, ocupas muy poca pintura. Entonces, una vez que ya está revuelto perfectamente, puedo comenzar a puntear. No es necesario como seguir, vaya, o estar al mismo nivel del corazón. Puedes expandirlo, puedes hacerle los puntos más grandes. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar en el puntillismo es delinear el corazón y ya de ahí puedo hacerlo más grande dependiendo de los tonos que quiero. Puedes ir jugando con los tonos también, no es necesario que solamente apliques uno. Yo ahorita solamente voy a colocar los puntos en color morado a todo alrededor de mi corazón. Y ya de ahí voy a ir juntando los otros lila y rosa a mi corazón que voy a colocar aquí. ¿Ok? Esto lo pueden ir haciendo, les digo, también lo pueden hacer en los frascos de vidrio, o lo pueden hacer en las latas de aluminio, o lo pueden hacer hasta en latas de atún. Algún plástico como el que enseñaban hace ratito, hay un plástico, unos botes estos de las toallitas sanitas y desinfectantes y todas estas toallitas que estamos ocupando ahora, también lo pueden ocupar ahí. Entonces, de preferencia, les digo, sin que se mueva mi corazón, voy a ir colocando puntos a todo alrededor. Recuerden, para que el punto quede del mismo tamaño, hay que colocar la pintura punto por punto, ¿ok? Para que nos vaya quedando el mismo tamaño del punto. Esta es la actividad que tenemos para nuestro 14 de febrero, que ya pasó, ¿verdad? Pero vamos a seguir festejando, porque este mes se festeja. Todo el año vamos a festejar el amor y la amistad. Ahora que estamos encerrados, tenemos muchas cosas que hacer. Ay, bueno, yo ahí espero se alcance a ver, ya estoy colocando todos los puntitos alrededor del corazón. Voy a irme del otro lado. Traten aquí, por ejemplo, de no mover el corazón y de ir colocando los puntitos lo más cerquita posible. Esto sin que mi punto quede la mitad aquí en el cartón y la mitad abajo. Tienen que quedar bien los puntitos, porque luego los ponemos tan juntos que nos queda la mitad en el cartón y la otra mitad en la taza. Entonces no, así no.
Le puedes poner colores así como los míos. A lo mejor un lila, no, lila, rosa, el amarillo. No, el morado no se va a ver mucho. Exacto. Entonces voy colocando yo los puntitos alrededor de mi corazón. Recuerden que esta pintura tiene efecto 3D para que se adhiera perfectamente este punto de color a la taza o al frasco de vidrio o a o a la lata. Si no van a decorar la lata, si no van a pintar la lata y la quieren de ese color, sí hay que ponerle pintura también al frasco, a la a las a los puntitos, pues. Entonces voy colocando punto por punto. Recuerden, tomo pintura, hago mi punto. Tomo pintura, hago mi punto. Esto para que me quede del mismo tamaño. Porque si no, luego varía el puntito. Y ahorita seguimos con la actividad que tenemos para el día de hoy, ¿sale? Ahí ya, por ejemplo, quedó todo alrededor. Este trabajo llegó punteado alrededor. Voy a limpiar mi punzón y aquí ya puedes ir alternando lo que son los tamaños de puntos. A lo mejor puedes colocar unos más grandes, unos más pequeños, dependiendo del espacio que quieras abarcar en el corazón. ¿Ok? Yo, por ejemplo, voy a colocar unos más grandes y unos más pequeños. Y lo vamos a ir cambiando de colores. Por ejemplo, voy a colocar a lo mejor un rosa entre estos. Voy a ir dándole una separación de dos puntos y luego regreso. Esta pintura, les digo, ya tiene el efecto 3D y voy a ir colocándola, a ver si alcanza a ver ahí. Voy a ir colocando otro punto en tono rosa. Ahorita que le ponga más puntitos. Ajá, están en medio de puntos. Los voy a ir alternando, se podría decir. Hola, buenos días. Les digo, aquí podemos trabajar hacia afuera o puedes irte hacia adentro, pero obviamente sin perder la forma del corazón. Sale y puedes ir haciendo la cantidad de puntos que tú veas conveniente y el tamaño, pues igual. Puedes volver a hacer puntos grandes, puntos pequeños, esto pues dependiendo de la decoración que tú le quieras dar a este trabajo. ¿Qué? No. Ah, sí, con los punzones estos, por ejemplo, el verde, el más grande, el azul, el más grande. Y ahorita, por ejemplo, estoy con este punzón azul, pero la parte más pequeña, para que tampoco sobresalgan mucho los puntos, o sea, que cambien mucho el tamañito. Te digo, puedes ir hacia adentro o hacia afuera, dependiendo del diseño que tú quieras hacer. Y ahí vamos con los puntos.
de este corazón. En el morado se nota mucho más, ¿se fijan? El rosa se llega a perder un poquito, pero pues porque son puntos más pequeños, pero pueden ir combinando los puntos. Y esto les digo, también lo pueden hacer con los frascos de vidrio, también lo pueden decorar de esta forma. Vamos punteando hasta llegar al centro. Entonces ahí ya tenemos la decoración de mi taza. Pueden hacerla más grande, más chica. Y una vez que ya esté seco, recuerden eso sí, que tenemos que darle tiempo a este secado. El puntillismo luego nos deja la pintura, las bolitas de pintura que estamos colocando, los puntitos, se quedan con mucha pintura, entonces hay que esperar a que seque completamente bien para después nosotros colocar el brillo barniz. Yo, por ejemplo, a esta taza a lo mejor la voy a dejar secar hoy todo el día y mañana temprano ya puedo ponerle el brillo barniz. Cualquiera de estos productos puede ser el brillo barniz de Rodin, que necesita su solvente, o el brillo barniz de Fantasías Miguel, que ese se aplica directo, pero una vez que ya esté seco. Si lo pongo fresco, lo único que voy a hacer es chorrear mi trabajo, mancharlo, y los puntos se van a ir escurriendo, entonces no es necesario aplicarlo ahorita, hay que dejarle un tiempo de secar para este diseño, al igual que para los frascos de vidrio. Todo el puntillismo necesita un previo secado, ¿ok? Y se aplican con pincel de brochas, sí, la forma de aplicarlo es con pincel de cerdas suaves. Y te recuerdo, solamente le voy a aplicar el brillo barniz a la parte que decoré. La parte de acá atrás no es necesario ponerle el brillo barniz, ya con el recubrimiento de porcelana que trae, ya es más que suficiente, solamente a la parte que trabajé. Una vez que ya seque por completo nuestra taza, que de preferencia te digo que le des un secado por lo menos de hoy a mañana para que esta seque y tú puedas comenzar el sellado. El sellado lo vas a hacer con el brillo barniz que tenemos de este lado. Vas a hacer el brillo barniz o bien el otro brillo que es de Miguelito. Solamente a la parte que estamos decorando. No es necesaria darle el terminado a la parte de atrás, solamente a la parte de adelante para decorar nuestra taza, ¿ok? Ese es el trabajo que hicimos en puntillismo el día de hoy. Recuerda que tenemos varios videos para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí abajo está la campanita también para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros videos que hemos estado haciendo para ti y pensando en ti. Espero que este 14 de febrero te la hayas pasado muy bien y seguimos festejando. Cuídate, hasta la próxima.